Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. ¿Es posible que todo lo que estemos viviendo en nuestro día a día como realidad no sea más que una ilusión, una existencia simulada pues por otros seres que podríamos decir ajenos a la Tierra o incluso una civilización post-humana que sean capaces, de hecho, de alterar nuestra percepción continua y que, de hecho, se hagan visibles en algunos momentos ante algunas personas con una capacidad especial en el mundo de saber verles o con una sensibilidad especial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un testimonio de una persona que, vaya, más allá de enfermedades o esquizofrenias o, bueno, pues cualquier otro tipo de problemas neurológicos, pues va a demostrar una vez más las teorías del filósofo y científico Nick Bostrom, que en el año 2003 revolucionó lo que es la filosofía y la ciencia de nuestra civilización al respecto de unas ecuaciones que exponían la posibilidad de que efectivamente estemos viviendo ni más ni menos que en una simulación, así como suena, de fuerte, ¿no? Proveniente de una civilización que estaría bastante alejada en el tiempo y que harían de nuestras vidas poco menos que de una Matrix, aunque suene un poco peliculero decirlo. Y es que, claro, podría ser que hubiese algún tipo de error en esa Matrix, es decir, que esa tecnología no funcionara con algunas personas y esas personas pudiesen ver lo que hay más allá, es decir, quién está manejando los hilos. De hecho, ¿sería posible que una civilización posthumana estuviese experimentando incluso con alguno de nosotros, de entre los 7.000 millones de seres humanos que estamos por aquí, para observar su efectividad y así ver qué es lo que falla y qué es lo que puede hacer para con los demás? Bueno, pues hoy lo vamos a ver. A continuación con un correo electrónico que me ha mandado un telespectador que me ha parecido impresionante y que creo que merece la pena observarlo por todo lo que le pasa a este hombre en la vida y sobre todo por algunas visiones que tiene que son entre inquietantes y fascinantes a la vez. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues voy al correo electrónico que me dice así. Todavía estoy un poquillo con la tos, disculparme, pero bueno. Me dice: hola Vicente, el propósito de este correo es para contarte lo que me está ocurriendo, los acontecimientos que están haciendo que mi vida yo la vea como una auténtica ilusión. Dejemos mi nombre a un lado. Espero que no te moleste. Bueno, no la iba a decir el nombre, igualmente, ¿no? Me dice: soy ingeniero en sistemas, tengo 28 años y soy de Celaya, Guanajuato, en México. Muy bien. Todo comenzó cuando era niño, alrededor de tener 8 años. Yo vivía en un apartamento, en un sitio pequeñito con mis padres y mis hermanos y, por azares del destino, me encontraba solo en casa esperando a mi madre para que me llevara a la escuela. Por lo general nunca estaba solo, siempre se encontraba alguien conmigo ya que soy de familia numerosa. Y el tema es que frente a mi cuarto estaba el cuartito de mis hermanas, el cual se encontraba cerrado, pero bueno, no era el caso del de mis padres. Ese siempre estaba abierto. Y resulta, Vicente, que al pasar por ahí, con la vista periférica, mientras que iba yo andando, pues logré ver algo, como una persona. Una persona y
Mientras que yo estaba caminando, como que detuve mi andar al cerciorarme de que algo no iba bien en ese cuarto de mis padres, que había alguien. Bueno, yo pude ver, de hecho, mientras que me paré, a una persona mayor sentada junto a la cama de mis padres, y aquello me provocó bastante miedo y bueno, lo vi y yo creo que incluso me vio él a mí, yo me fui corriendo de allí porque me dio mucho, mucho miedo, ¿no? Y yo seguí a la salita, al cuarto de estar y bueno, el tema es que posteriormente le conté a mi mamá lo que había pasado y lo único que me dijo fue que era una auténtica locura y que, bueno, pues claro, ella como creyente religiosa que es, me comentó que debía rezar. Bueno, pasaron los años sin nada extraño que comentar hasta la edad de 15 años, aproximadamente. A esa edad comencé a ver cosas que no deberían estar ahí, Vicente. Empecé a escuchar como que me hablaban, pero no era algo neurológico. Yo empecé a ver, como seres humanos que no deberían de estar ahí. Yo, de hecho, cuando me hablaban, llegaba a responder a una. Bueno, a cualquier comentario, a preguntar quién estaba cerca de mí y negaban haberlo hecho. Esas voces se negaban a decirme que me estaban hablando, pero las estaba escuchando perfectamente. Claro, yo sentía miedo, pero no podía explicarle a los demás todo esto que me estuviese pasando de forma repentina. Y también me ocurrían situaciones bastante surrealistas, como que me tocaban por la calle. O pues que me tocaba como que me estaban como acariciando. Y yo miraba y no había nadie en la calle. Estaba completamente vacía, Vicente. A partir de entonces me ocurrieron varias anomalías que paso a explicarte. Esto es lo que me ha ocurrido. No se encontraba nadie en casa y yo iba llegando para buscar unas zapatillas de estas de deporte, ir a jugar al fútbol con mis amigos. Bueno, las zapatillas estaban debajo de la cama y al agacharme para cogerlos, vi. Alcancé a ver, de hecho, perfectamente, a una niña en la esquina de mi cama. Y me estaba viendo. Yo la miré a ella. Hubo un silencio. Y desde luego confirmé que era una niña vestida como de azul, con un vestidito azul, con puntitos blancos. Me acuerdo perfectamente. Un pelo rizado y además pude ver sus facciones perfectamente, es que estaba ahí. No sabía si era un fantasma o qué podía ser y desde luego, tras verla, observarla bien y darme cuenta de que ella me estaba viendo a mí, bueno, no recuerdo haberme marchado de mi casa tan rápido con tanto temor en mi vida. Bueno. Esto es algo también que debo de explicarte. No puedo yo concentrarme en algo mucho tiempo. Quizá aquí teníamos que ver algo de neurología. Pero vamos a ver qué más me dice el testigo. Me dice, me explico. Si leo un libro y estoy inmerso en él, en la imaginación que expone lo que sería pues la lectura, pues empiezo a escuchar que me hablan. Y empiezo a oír voces sin sentido. Y en el caso de continuar e ignorar lo que me está pasando y lo que me está ocurriendo, pues mi entorno como que se empieza a distorsionar. El libro se mantiene, yo lo tengo en la mano, perfectamente.
El libro se mantiene inerte, pero a su alrededor, lo que existe comienza a moverse como en el espacio, como si se fuera destruyendo la realidad misma. No sé explicarlo mejor, Vicente. Quizá esto tenga que ver con la neurología. Vamos a ver qué más me dice. Me dice, al principio mis sueños eran simples. Me refiero a que no tenían voces y los lugares donde ocurrían eran todos conocidos por mí. Todo cambió cuando empecé a soñar con personas que no conocía. Bueno, yo también tengo sueños lúcidos todas las noches con personas que no conozco. Vamos a ver qué más. Me dice, yo hablaba con ellas y recordaba la conversación, pero cuando ellas decían su nombre, aquí viene lo raro, porque yo tengo sueños lúcidos y los he experimentado perfectamente y esto nunca jamás me ha pasado y he estudiado el tema del mundo onírico y jamás lo había visto. Y me dice, cuando yo estoy hablando con esas personas, recuerdo la conversación al estar despierto, pero cuando ellas decían su nombre, también aparecía un silencio. Como si no debiera saber yo quiénes eran. Y además de ello, los lugares en donde transcurrían los hechos eran totalmente desconocidos. Todo perfecto, excepto el tema de los nombres, de que ellos no quieren que la persona que está teniendo el sueño, pues quiera saber quiénes son o incluso sus nombres. Eso no es real, no es muy habitual, no es una interacción tan bestial la que ocurre dentro de los mundos oníricos relacionados con los sueños lúcidos. Continúo. Mira, Vicente, yo todo lo veía con un detalle que, mira, es que daba miedo. Por lo general, soñamos como espectadores. En mi caso, yo lo vivía como yo mismo o como otra persona. Esto sí lo había visto. Y me dice, otra vida. Esto también lo había visto porque también me ha pasado a mí. Me dice, he soñado mi muerte como otra persona. Esto ya no es habitual. El tema de soñar con la muerte. Sí he visto el tema de soñar con dolor, que te duele algo, pero no hasta el punto de llegar hasta lo que sería un fallecimiento. No es lógico para la psique humana. Pero bueno, continúo. Me dice, soñaba con mi muerte como otra persona, sintiendo el dolor, el sufrimiento, la desesperación y luego la paz al dejar esta vida. Está hablándome prácticamente como si fuese, pues, morir en tu sueño como otra persona y, pues, alcanzar el cielo, que se suele llamar en nuestra civilización. No es tan profundo el tema de los sueños lúcidos. Bien, continúo. Dice, en una ocasión estaba dormido y de repente desperté agitado. Todo estaba en un silencio extraño. Todo estaba en calma. Y de la nada comencé a sentir un miedo inexplicable. Algo que llega hasta lo más profundo de tu ser. Y en ese mismo momento, los perros de los vecinos comenzaron a ladrar al unísono, a la vez. No es muy habitual y sí está asociado al tema ovni. Sigo, dice, sé que los perros también sintieron eso. No sé cómo explicarlo mejor, pero ellos también estaban asustados. Y yo lo estaba, en ese silencio tremendo y profundo. Sigue. Por último, te diré que las cosas fueron evolucionando y, sobre todo, que te diré
que, bueno, pues quizá puedas sacar una conclusión sobre la existencia. Y es que desperté de un sueño y mis ojos estaban mirando a la pared. En ese mismo instante vi cómo la pared se iba construyendo ante mis ojos. Algo parecido a la famosa película de Matrix. Lo que pasa es que me estaba ocurriendo de verdad. Estaba formándose molécula a molécula todo lo que eran los átomos de la pared. Eso sí, con una luz blanca y sin los unos y los ceros típicos de la peli, ¿no? Podemos decir que aquí no ha habido influencia por parte de la película, ya que ¿de dónde saldría esa luz? ¿Cuál sería, pues, el propósito de un experimento ajeno a la Tierra con él? ¿Por qué él era tan sensible como para darse cuenta de algunos seres que están ahí para comprobar las reacciones? Veamos. Dice, en otra ocasión, al despertar, observé un rayo de luz de sol sobre mi puerta. Toda la puerta y un rayo de luz de sol. Y comencé, y estaba completamente despierto, Vicente, comencé a ver palabras hechas de luz que se movían. Intenté leerlas, pero no podía. El problema era que no hay ángulo alguno por donde pudieran entrar lo que era la luz del sol a mi cuarto por el punto donde se encontraba. Es decir, no había un resquicio, no daba esa pared a lo que era, pues, el recorrido del sol. No, la pared estaba mirando a lo que sería, pues, básicamente la sombra. No podía verse la luz del sol del despertar por ahí. Pero ahí estaba. Y además observaba esas palabras. No sé qué es lo que eran. Y el problema es que no podía leerlas. Puedo decirte, Vicente, que las cosas tienen una hora definida de sueño, es decir, ya programada, es decir, es como si todo estuviera escrito. ¿A qué me refiero? A que, pues, que tú te despiertas a una hora prácticamente como definida siempre. Pero me estaba dando la impresión a mí que era como que me estaba despertando en un momento en el que no me debía yo de despertar. Era como despertarme antes de tiempo, antes de que la misma realidad se me construyese para mí. Como si fuese, efectivamente, una simulación, como si fuese, vaya, pues, algo que no era la realidad exacta, pero la estaba viendo. Me desperté antes de tiempo. Bueno, la última vez que lo hice, desperté y giré mi cuerpo, y mi sorpresa fue ver una persona a 2 metros de mí, concentrada y revisando un aparato similar a una tablet, la cual posteriormente se me queda mirando
y de reojo, como de... con una... una actitud como de desdén, me observa y continúa con su tablet y desaparece ante mis ojos. Aclaro que concentré mi mirada en esa persona, por supuesto, sin parpadear, confirmando su existencia y no siendo creada por la somnolencia. Estaba perfectamente despierto, Vicente. Me han pasado más cosas de este tipo, pero es lo que puedo compartirte por ahora. Gracias por leer lo que me ha ocurrido. Y si puedo decir algo para terminar el testigo, me dice en su email, dice el tiempo, el espacio y a lo que le llamamos realidad no es más que una ilusión. Me parece fascinante lo que me cuenta el testigo. Más allá de ese momento que tiene de la puerta en donde no puede entrar el sol y en donde van apareciendo palabras que no puede leer, y más allá de esa luz de la que proviene lo que sería pues ese foco de luz y esas palabras, me parece fascinante el hecho de que haya podido ver a alguien a 2 metros de él, fuera de que sienta que está siendo tocado, fuera de que pueda tener algún tipo de relación con el fenómeno ovni o que incluso haya podido tener algún tipo de contacto con el fenómeno paranormal viendo a aquella niña en la habitación de sus padres, me parece impresionante el hecho de que sea una persona que haya podido observar a alguien que estuviese como manejando un videojuego, poco menos, en una tablet, que le mira y como con decepción, quizá desdén, termina lo que está haciendo y se marcha. Más que se marcha, desaparece ante su vista. Es esa persona, es parte de una civilización posthumana que está recreando cómo era la civilización humana de la antigüedad, y hay una persona con la que están experimentando, o hay una persona que sea capaz de ser tan sensible como para verlos. ¿Y quiénes son? ¿Y por qué harían lo que hacen? Me parece un caso impresionante que como investigador, pues hay 0 referentes con respecto a ver a alguien que pueda estar manejando tu vida, siendo tu vida simulada. Y sí, sí es cierto que había visto pues el tema de personas que sienten como que la están hablando. Neurología pura y dura. Puede ser problemas neurológicos, sí. Pero es que esto viene acompañado con otros fenómenos absolutamente paranormales o absolutamente científicos, pero dentro de miles de años, cuando están simulando lo que era la civilización humana. Y nosotros estamos en ella. Fuera de influencias de la famosa peli esta de Matrix y sus continuaciones. Sobre todo porque es que él no puede ver ni unos ni ceros, ve palabras y tampoco puede leerlas. Están haciendo experimentos con él tanto en vida como en sueños, y de hecho le ponen en vidas dentro de sus sueños en donde pues observan sus reacciones, incluso llegando a la muerte. Es un caso impresionante
que le está pasando a una sola persona. Entiendo que por lo que es la genética de las personas y las personalidades y el entorno y, bueno, pues todo lo que te ha pasado en la vida, pues cada uno es completamente diferente. Pero es posible que haya una persona que sea capaz de verlos, si es esto todo una simulación, tal y como dice el científico y filósofo Nick Bostrom, desde hace más de 21 años. Bueno, un caso impresionante que espero haberme podido explicar con la voz que tengo, que, bueno, me ha dejado esta carraspera que tengo aquí con la tos, pero bueno, que espero haberme podido explicar de forma perfecta, y desde luego me va a encantar poder ver vuestros comentarios, si tenéis alguno, al respecto de alguno de los momentos que vive este ser humano, y sobre todo el que más me impresiona a mí, que es el de ver a alguien que está efectivamente pues construyendo la realidad. En un momento en el que no tenía por qué verle, porque son invisibles. En un momento en el que no tenía que haberse despertado. Porque cuando nos dormimos, vaya, es que nos dormimos, vaya, todos más o menos a la misma hora y tenemos unas pautas para ir a dormir. Es tan potente una simulación como para, hacerse visible a unas personas sí en su nervio óptico y a otras personas no. Estaríamos hablando de unos algoritmos informáticos impresionantes. Bueno, realmente impensables para nosotros, pero bueno, nosotros apenas solamente hemos descubierto la inteligencia artificial en unos añitos que llevamos. ¿Y si dentro de 3.000 o 4.000 años, esto está siendo recreado y nosotros somos avatares de un destino que están manejando otros seres humanos que han sobrevivido finalmente a todas las guerras que nos queda por lamentablemente hacer en la Tierra? Bueno, pues aquí os dejo este impresionante programa, que desde luego me ha encantado hacer, y nada, bueno, pues podéis suscribiros si sois tan amables y darle al me gusta, que eso ayuda un montón, y salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.